soy Pancho. Soy Bobby, tu hijo, ¿no te acuerdas? ¿Por qué andas haciendo esas bromas? ¿Qué pasó? ¿Fuiste al hospital? Así es, por eso vine, para decirte que no te preocupes. Sora ya despertó, pero despertó muy mal. No recuerda nada, no sabe ni quién es quién. No, Pancho. Pues claro que eres Pancho, sino quién. ¿Por qué? ¿Por qué traes esas bromas? Oye, ¿estas personas quiénes son? Porque se me quedan bien haciendo eso. Son tus amigas. Ella es Eva, tu mejor amiga, ¿no te acuerdas? Soy Eva. No, perdón, señora, pero es que yo no tengo amigas. No es cierto. Pancho, por favor, diles que se vayan. Me están viendo bien raro. No me gusta cómo me ven. Disculpe, señora. Disculpe. Sí, doctor. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué empezó a gritar acerca del accidente y no reconoce a sus amigos? ¿Y a mí me confunde con mi papá? Si lo vuelve a confundir con su marido, pues lo mejor es que le siga a usted la corriente. A ver, déjeme ver si entiendo. ¿Ustedes me están diciendo que yo le haga creer a mi mamá que soy mi papá? ¿Esa es la recomendación médica profesional? Por favor. Entiendo la situación de tu mamá, Luis, por favor. No, Eva, yo creo que ustedes son los que no me entienden. O sea, mi mamá me está viendo con ojos de amor y no ojos de amor de hijo, ojos de amor de una mujer o un hombre. ¿Ya cree que está enamorada de mí? Déjame decirte, Betty, que vamos a salir. Ahí te estoy dejando una sopita en la estufa y en la nevera hay un chorizo que yo sé que te gusta para que te lo comas cuando quieras. No, ¿cómo? ¿No me va a cocinar? No. ¿Eh? ¿De qué te ríes? Si quieres, yo me quedo aquí contigo, Eva, para que no te quedes sola. Gracias. ¿Vale? Ay, ya cállate, Camila. A ver, todos sabemos por qué te quieres quedar. Y no es por Soraya. Adriana, ¿me estás llamando hipócrita? Sí, hipócrita y falsa. Mamá, esta tipa no es nada como tú describiste a la niñita linda que tanto querías. Ven, vamos a tomar un trago. Vamos a celebrar. No. Yo no bebo. ¿Ya no bebes? Uh-uh. Eva, ¿la escuchaste? ¿No vas a decir nada? ¿Pero qué voy a decir, mi amor? Camila, yo soy la primera que no te reconozco. ¿Y enviaste los trailers a México? Ya, también hablé con los socios, están mucho más tranquilos. Recuerda de no decirle ni una palabra de esto a Armando. Claro que no, hermanita. No tendría por qué. Y ya me voy porque sé perfectamente en qué me voy a gastar este chequecito. Cuídate. ¿Y qué dijiste? El bruto de Benzo ya soltó la sopa. No voy a traicionar a mi cuñada. Eva es a todo dar y va a subir como la espuma, ¿eh? Y con su carácter y empeño, muy pronto voy a dejar atrás a Monsol y a ti. Así que si me permites, por favor, tengo muchas cosas que hacer. Ah, y si quieres un consejo, ya no bebas tanto. No era tan complicado. Ahora pongo la carne y listo. Ay, Dios mío. No me molestes. Son mis asuntos, ¿ok? Por favor. A ver, ¿de qué tengo cara, ¿eh? Pues de alguien que necesita apoyo y una amiga. Y por eso estoy aquí, para que hables conmigo. ¿En qué? Para que ok. ¿En qué idioma te lo digo, Camila? Mira, no me interesas. Ok, no me interesas. Ya mi vida está suficientemente complicada para que tú te metas. ¿Ok? Así que déjalo así, por favor. Hola, esposita. ¿Por qué no vienes a dar una vuelta conmigo en mi auto nuevo? No sé qué haces aquí, pero ya te dije que no te quiero volver a ver. ¡Lárgate! ¿Ah, sí? No te me pongas así, mi amor, ¿que no me extrañas? No. Y tengo muchas cosas que hacer. No pierdo el tiempo con lácaras como tú. No vas a ningún lado, ¿me entendiste? Ven para acá. ¿Cómo está tu otra mamá? Loca. Más loca que nunca. ¿A qué te refieres con loca? Pues que no recuerda nada. Piensa que yo soy su marido, piensa que se llama Purificación, piensa que va a tener un hijo conmigo y de verdad, Cintia, yo creo que me voy a volver más loco que ella. ¿Es él? ¿Es el guardia que estaba
¿Qué hubo, Evencio? ¿Qué hubo? Ya no hay nadie en las oficinas. Ya chequeé las partes de atrás y todo está bien cerrado. Bueno, está bien, compadre. Vayas a descansar. Ah, por cierto, esto te lo dejó el jefe. Dice que es tu cumpleaños. ¿Cumpleaños? Pablo. Ya lo recordé. El que me dio la botella de tequila fue un guardia. Un gordito de nombre Carlos. Pero la botella era de parte de Armando. ¿Cómo sabes? ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Recordé todo. Armando me dejó una caja de regalo con un tequila de los caros. Mira, te acaban de traer esto. Ay, qué raro. ¿Y esa invitación qué es o qué? ¿Qué? Es para la boda de Marlene Palacios y Armando Montes. Por favor. Ambos sabemos perfectamente por qué nos estamos casando. Escúchame bien. ¿Qué? Te guste o no, te vas a casar con una princesa. Y quiero que mi boda sea inolvidable. Y ese día, aunque estés disgustado, te vas a comportar como un príncipe. Ya, mi amor, por favor. Esta tristeza no te hace bien. Mamá, ¿cómo le haces? De verdad, ¿cómo le haces? Porque yo me estoy muriendo de coraje. ¿O te lo estás guardando? No, no me lo estoy guardando. Yo no puedo sentir rabia por ese hombre que se va a casar con Marlene. ¿Cómo? Es que ese hombre no tiene nada que ver con el hombre del que yo alguna vez estuve enamorada. El que me robó el corazón, el que me dio lo más bonito que yo tengo en la vida, que son tú y tu hermana. ¿No lo odias? No. Aunque no lo creas, no lo odio. Odiar es una pasión tan fuerte como amar. Te mantiene aferrada a esa persona. Y yo ya estoy tan lejos de tu padre. Ese hombre ya no me importa. Ese hombre se me salió de adentro, del alma. A ver, si Armando le dejó la botella a Evencio con la intención de que se emborrachara, entonces fue verdad que él citó a Sofía como parte de la trampa de esa noche. A ver, señora fiscal, si en el juicio hubiéramos traído pruebas de que la borrachera de Evencio fue intencional, ¿cómo lo habrías atacado? Bueno, entonces el guardia que le dio el regalo tendría que corroborar el testimonio de Evencio. Y si en efecto fue cierto que Armando Montes se lo dejó, bueno, ahí sí tienen un buen punto de arranque. Maldita seas, Virginia Blanco. Cuídate de mí. Porque si salgo haré que te maten. ¡Lo juro! Claro que sé quién es Carlos Torres, pero a él lo corrieron hace ya varios meses. Sí, es lo que me estaban diciendo. Bueno, pero ¿tú crees que nos podrías conseguir, no sé, la dirección y el teléfono y también un registro de los otros guardias? Mira, Martita, no es para mí, es para Eva. Sí. Es el rédito. Este es mi grado. ¡Ahí está! Perfecto, pues ya tengo tu teléfono. Yo averiguo y lo que sepa del gordo te aviso. ¿Qué pasa, señora Marlene? ¿Qué demonios querían Evencio Martínez y Pablo Contreras? Yo nada más... Si no me lo dices, te voy a correr. Tú decides. Fíjate una cosa. Aunque a veces me cae muy mal esta Betty, en esta ocasión sí dijo cosas muy importantes, muy puntuales, muy sensatas. Sí, es verdad. Pero hay que partir por encontrar al vigilante. Porque con su declaración quedará implicado Armando Montes o la persona que ha dejado el regalo para Nacho. Aquí tiene la ficha de Carlos Torres. Pero ¿puedo saber para qué quiere esto? Ese hombre fue echado de la empresa hace meses. No lo puedes saber porque no es tu problema y me molestan los curiosos. Disculpe, no pensé que... De repente el borracho recordó lo de la botella que le dio Armando. Pablo está detrás de estos registros y detrás de este gordo también. ¿Te das cuenta de la gravedad si iban con él? Tú tienes que encontrarlo primero. Bueno, gracias. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Decirle qué? Parece que Marlene nos descubrió. Ese tipo tenemos que encontrarlo lo antes posible. Porque ahora sí corre peligro. Bueno,
por eso es un honor y un orgullo poder cumplir su última voluntad al presentarles oficialmente al nuevo dueño y director general de esta empresa, a su hijo y heredero, Luis Mogollón. Muy amable en venir a buscarme a mí. Carlos, un placer, por favor. Súbete. Gracias. ¿Será que no te ha faltado trabajo, eh? Ah, ¡qué clase de carro! Nunca me había subido en uno así. Pues disfrútalo. Te voy a dar el ride de tu vida. ¿Qué, Pex? ¿Qué te dijo la esposa? De lo mismo. Que lleva una semana sin saber de él. ¿Qué, será que el tipo tiene otra vieja o qué? No creo. Si ella me dijo que es buen esposo, que nunca le ha dado problemas. Y hasta lo reportó con la policía. Pues, qué raro que se tenga que desaparecer ahorita que lo necesitamos. Digo, ¿por qué? Digo, Dios mío. ¿Pero qué tal que no se desapareció? ¿Qué tal que lo desaparecieron? Estoy casi seguro que a Carlos lo mataron. ¿Todo por qué? ¿Porque era el único testigo de que Armando Montes tuvo algo que ver con el asesinato de Sofía Soler? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Armando Montes qué? En el fondo de él, mi alma quería que fuera solo ingenuo, un manipulado por esta alacrán. Pero si lo hiciste, tú también las mataste. A mi sobrina, a Sofía y a Carmen, las mataste. Son dos miserables asesinos. ¡Las mataste, desgraciado! ¡Las mataste! Pero sabes que tú puedes contar conmigo para lo que sea. Tú lo sabes. No eres doña perfecta, Eva. Yo no te dije nada de lo que estaba pasando, ¿sabes por qué? Para evitar que echaras todo a perder con tu impulsividad, con tu ceguera. Pero bueno, salió todo mal porque ya el daño todo lo hiciste. Ya arruinaste la posibilidad de atrapar a los asesinos de tu hermana y tu sobrina una vez más. Y nadie tiene la culpa más que tú. Cada día que pasa, te quiero más. Y yo a ti, hermanita. Nada más no veo el momento en que te separes de ese narco. Paciencia, que va a llegar el momento indicado. A cada narco le llega su sábado. Maldita Marlene. Mil veces maldita. ¿Cómo rayos me dejé convencer? Porque desde el primer momento dejaste que te manipulara. Tú le diste todas las armas a tu enemiga para... que te destruyera. ¿Sabes qué? Tú no eres ingenua. Eres bruta. Qué sorpresota. Pásale, estás en tu casa. Gracias. Sorpresota, pero no para ti. JJ, así que no te emociones tanto. Caballeros, realmente vengo por un favor para el alguacil. Han decidido citar a Camila Rosa en el juicio contra Nicolás Chávez como testigo de la fiscalía. Eso sí, perdóname, pero es una muy buena noticia. Felicidades, Marisol, felicidades. Claro que lo es, don Martín, por supuesto que lo es. Su participación es fundamental en el caso contra este desgraciado para poder inculparlo. Así que me gustaría yo misma poder citarla. No quiero correr el riesgo de que ella falte. No. Perdón, pero yo no voy a ir. Olvídalo. No. No. Es mi mamá la que se quiere saltar. Ya se le hizo el colchón. Estamos preparados por si salta. Ok, no se puede evitarlo. Suben para allá. Ven por aquí, por favor. Acompáñame. Yo sé, yo confío en ti, yo confío en ti, pero dame la mano. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Sí, tranquila. Bueno, diles que se vayan. Tranquila, tranquila. Diles que se vayan. Ven conmigo, ven conmigo. Perdóname, Pancho, perdóname, por favor. Perdóname a mi amor, sí. Perdóname, yo no quería hacer eso, por favor. Este sería el mejor momento para invocar a las furias. ¿Ya sabes quiénes son? Las furias. ¿Sí? Son las diosas griegas. Ellas se encargaban de hacer justicia a los hombres que irrumpían la ley. ¡Sí!
Edith González regresa a Telemundo como Eva la Trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.